Hola, hola. ¿Qué tal? Hoy voy a hacer algo rapidito. Voy a ver si trabajo un poco en el proyecto Time Track, que tenía unas modificaciones a medio hacer. Y si me da tiempo, lo subo y hago una release en FlashHub. Pero parece que me han cambiado el SSH, el GitLab de Genome. Y tengo que configurar esto. ¿Y esto qué es? Sí. Así, ¿no? Tengo que cambiar el... A ver si puedo hacer pull. Ya está. Vale. Aquí tenía yo, a ver, vale, estoy dentro del entorno Flatpak. Lo último que hice es añadir sumatorio de la actividad por día. Entonces tenemos aquí el time track. Y aquí te pone lo que llevas en el día. O sea, la suma de todo esto. A ver. Y si empieza una nueva actividad, ¿qué te pasa? ¿Por qué no cuenta? Ah, porque hay aquí un pete. Main window, la línea 358. Vale. ¿Qué es NoneType? NoneType es el today, ¿no? Vamos a quitar esto. Y sigue petando, ¿no? Ah, vale, claro. Yo lo cambié aquí. No quiere decir que se haya actualizado el binario. Que no es binario. El Python. Esto elimino. Es aquí. Sigue petando. Vamos a ver. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Cómo depuraba yo aquí en
¿Cómo depuraba yo? Ejecutando desde aquí. O es none el div, o es none, pero el div no puede ser none porque... Podría ser none. No, debería petar si... Sí. Ahora, vale. Y aquí me va sumando todo lo del día y esto pues por día te agrupa por día, ¿vale? Muy bien, eso está. Voy a subir este fix. Day no sé, por ejemplo, podría ser una release y ya está, o arreglo algo más. No sé qué tengo por aquí. Tengo cosas de las traducciones. Debería actualizar el punto po. Mira, una cosa que me comentan ahí es que quite las traducciones. Las traducciones de estas cosas. Release. Release. ¿Y esto cómo se elimina? ¿Con traslatable igual a no? No sé cómo es. Tengo aquí el la traducción y esto te genera
No, el desktop no es. Es el. La app data. Claro, es que. Claro, cada párrafo te va a decir que lo traduzcas. Pero esto de XML. Ah. Esto no sé cómo hacerlo, así que este voy a pasar. Deja aquí un comentario. I don't know how to do this. Vale, pues este lo ignoro de momento. Esto sí tendría que hacerlo. Vale, tengo que ver. Aquí me dice que actualice los ficheros de traducciones. Find data. No está en data, ¿dónde está esto? Ah, no, que está en punto punto. ¿Cómo? No sé qué he hecho. Ah, el asterisco punto ahí. Vale, sí. Estoy mezclando comandos. Vale, aquí tenemos todo esto. Voy a actualizar este fichero con todos los archivos que tengan alguna traducción. El about dialog. Bueno, también puede ser un. ¿Cómo era? Vale. Esto lo ordeno. Y ahora lo mismo con Time Track. Voy a hacer el asterisco.py. Esto hecho así, R para introducir la salida del comando. Y ahora un ls Time Track asterisco.py. Ahí está todo. Lo ordeno. Hola, ¿qué tal?
El EGNDEP. Aquí estamos. No es nueva. Es una aplicación que tengo hecha en Python para Time Track, para control del tiempo, dedicado a qué. Aquí hay, he añadido cosas nuevas. Y si ahora ejecuto este comando. Sí. Y ahora ejecuto este comando. No tengo el. A ver. ¿Y dónde tengo lo de las traducciones? Aquí. ¿Dónde tengo este comando? Vamos a ver. Flatpak run command es igual a bash for genome for genome platform. ¿No? ¿Cómo es esto? El SDK. SDK. Vale, y no he terminado de portar GTranslator, pero hoy no tenía ganas de ponerme con eso. Tengo trabajo ahí, a continuar. Migré parte del panel, lo tengo que poner bonito, del panel lateral. Había que migrarlo. Y ahí vi también que hay que migrar el visor de. O sea, lo que se llama el code view. Code view. Code viewer. Hay que migrar parte de eso. Pero bueno, cada vez más cerca de una release. Algún día. Espero que este año. Estoy intentando. Estoy intentando ver. Aquí no tengo. El intl tool este me lo tengo que instalar. El per search. No está en el Flatpak. Es que no me acuerdo, hace tanto tiempo que lo hice. Instalo esto de traducciones. Quiero actualizar los punto po. Cdpo. Int ltool. Update. Maintain. Vale. Vale, eso no hay problema porque el build se ignora. Eso no hay problema. ¿Qué más hay que hacer? De punto a punto. Y con este comando
Busco, saco todas las cadenas de los ficheros Python. Y con esta saco todas las cadenas de los UI. Y también debería sacar de todos los UI, todos los IN. Porque aquí tengo el sdata 3.in. Tengo tres que tienen traducciones también. ¿Vale? Pero no se puede. No, 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 no es posible. Yo no tengo pensado ir a Praga próximamente. Próximamente es este año. Seguramente vaya a Praga el año que viene. ¿Dónde está eso? Wiki, Genome, Events, Hackfest. Este. No, no, pues no voy. No tengo pensado asistir a ningún Hackfest próximamente. Para temas de Shell. Inmutter. El año que viene es posible que vaya a... Es posible que vaya al FOSDEM, pero no estoy muy seguro todavía. Porque suele ir mucha gente y a final de enero y todavía está el COVID por ahí y no sé si me apetece meterme ahí. Es posible que vaya a Bruselas al FOSDEM. Vale, y tengo aquí varios spots y los enlazo. Y elimino.
Elimino esto. Y ahí está, lo actualizo y ya está. Y voy a hacer un commit con esto. Pero el missing este es... No hace falta. Vale, pues voy a... Y puedo cerrar un issue. Y ya que estoy... Vale. Ya que estoy... Voy a hacer una release. Pero una beta release. Por si los traductores actualizan. Pero vamos, no tengo contacto directo con los traductores. Esta aplicación tendría que meterla algún día en el Damned Lights para tener traducciones. Aquí tenemos el 206, pues, pongo aquí 207. Puedo ver esto. Preparar la release. 205, 206. 207. Esto es del 11. 02. ¿Cómo la he llamado? Create Summary Per Day. Arrapé. ¿Y qué más he hecho? Turquís. Eso no estaba. Add Turquís. No sé cómo se escribe. Es la tía. Vale. Me preparo para una nueva release. ¿Cómo era? 106. No. 206. A ver qué cambió. Eso, la versión y el release. Eso.
New release version 2.0.7. Y ahora me voy a Flathub. Esto es un proyecto en Flathub, está publicado aquí, que es como una tienda de aplicaciones, Flatpak para Linux, y se actualiza desde un repositorio GitHub. Desde un repositorio GitHub que cuando te aceptas la aplicación pues puede hacer commit ahí. Yo voy a actualizar la versión beta. Vale, esto quiere decir vale, pues origin beta, lo único que cambia es eso, vale. Bien, de esto, la versión beta, nos vamos a ir aquí, my tag, y voy a, joder, aquí, y voy a pillar el commit este que acabo de hacer. Y el TimeAgo no le actualiza ni nada, ¿no? ¿Dónde está aquí el fichero Flatpak? Y el runtime, pues estamos ya en el 43. A ver. Y lo subo y directamente aquí. ¿Cómo es? flathub.org/builds/rejected. ¿Por qué? Vale, no me deja poner el master aquí. Tengo que poner un tag o un branch. .0.7. Puedo poner un branch. Git checkout menos b 2.0.7, git push origin 2.0.7. Me creo una rama aquí, es que no quiero crear el tag por si actualizo las traducciones antes de la release final. Como no he hecho el push, pues actualizo el commit con una mem. No quiere. Protect branch. Requiere status checks. Suspected. Pull request.
A ver. He abierto aquí algo. O sea, GitHub. Flathub. Net. Yo no puedo subir aquí lo que yo quiera. ¿Está esto protegido? Vamos a ver. Esto no lo he copiado bien. Ahora sí. No tengo mi llave. Mándame un código. Vale, ¿por qué no me dejas? Esto lo han cambiado la configuración. Bueno, ¿quién tiene un fork de esto? Vale. Git remote add yo. Y lo subo ahí. Y ahora me creo un pull request. No sé por qué no me deja hacer commit. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Ah, porque he hecho el merge. Vamos a ver, 207. Este pull request. ¿Cómo? Ah, porque estoy en el mío. Venga. ¿Y esto quién me lo tiene que aprobar? ¿Esto se autoaprueba solo o qué? Quedando oscuras. No le cambio horario. Bueno, antes se podía hacer un commit y ya está en tu repositorio. Y ahora parece que le han protegido los repositorios y hay que hacer un pull request. Y construye bien. Y cuando construye bien. Te deja mezclar. Pero ¿cómo sabe que construye bien? Si no ha terminado esto. Ah, bueno, sí ha terminado, pero está subiéndolos. Bueno, y a mí me parece bien, y yo puedo mezclar, pues me mezclo. Vale.
Pero esto no es... Ah, vale, estamos en la rama beta. Calla. Y ahora se construye la beta y entonces estará disponible cuando termine en el canal beta. Que no sé dónde está la documentación de esto. Vaya. La documentación no sé dónde está. Te digo la verdad, no sé dónde está la documentación de esto. Está un poco escondido de la vida. ¿Verdad que esto sería algo a mejorar? Porque que no te venga el repositorio de FlatHub para testear y eso. Es el quick setup. Pero aquí no viene nada del canal beta. El beta repo. Lo tenía aquí en el foro y ya está. Bueno. Pues nada, eso era todo lo que iba a hacer hoy. No voy a hacer la release porque... Al menos voy a actualizar la traducción al español. Que si lo abro con el G-Translator... No sé si esto funciona. Sí. Bueno, está todo traducido, ¿no? ¿No hay ninguna cadena nueva? Bueno, pues... No sé, quizá haga la release cuando pruebe la beta. Ya está. La beta debería estar por ahí. Vamos, no está. Yo le puedo dar a publicar aquí. Publish. Pues nada, la beta tiene que estar por ahí. Estará disponible. Ya haré la release para seguir usando el time track. Lo uso para controlar a qué dedico el tiempo. El trabajo. Y nada, eso ha sido todo. Me voy. Nos vemos otro día. Que seguramente seguiré con G3 Selector quitando...
warnings y migrando código. Hasta luego.